Victoria, este es su programa, La Neta del Deporte, el primero del año, segunda temporada, seguimos con todo, y hoy invitados de honor y de lujo, ya se encuentran aquí, fuera de la cabina, nuestros amigos, el equipo Pumitas de la Curva, de por allá, del área del Marqués, Querétaro, ya me están saludando todos con mucho gusto, muy entusiastas, papás, entrenadores, por allá los chamaquitos, muy muy contentos. En un ratito más, amigos, van a estar aquí en cabina, se van a sorprender de cuánta energía tienen estos niños que día con día entrenan, bueno, eso creo, ¿verdad? Que entrenan fuerte para poder llegar a sus objetivos deportivos. Y aquí en cabina en este momento, invitados de verdad, súper especiales, y arranco el año con la bendición de estos dos buenos amigos. Primeramente en la música, Miguel Ángel Olvera, bienvenido a tu casa, Miguel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, pues todo un gusto estar con ustedes y saludarlos nuevamente a través de Radio Numancia. El gusto es mío y todo el público que hoy nos acompaña. Miguel Ángel Olvera, de manera general lo comento, un cantautor queretano, bonitas canciones, muy bonitos arreglos, y hoy nos presenta de manera muy, muy en particular su disco físico. A veces no charolea, pero bueno, lo muevo por aquí de una otra forma para que se vea. Y bueno, también nos encuentra con mi buen amigo José Clemente. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy agradecido. Es la tercera vez que vengo a este magnífico programa. Y bueno, pues felices de la vida. Muchas amigo, esta es tu casa. Promotor deportivo en el básquetbol. Yo no conozco un referente mayor. Manifestamos, ¿no? También hay caras amables, y Wendy se dedica también un poquito a la promoción del deporte, pero desde otro ámbito. Y bueno, ya entrando en tema, muchísimas gracias por sintonizarnos. Quiero enviar un gran saludo a todos aquellos que amablemente en centros comerciales y en la calle me lo pidieron en el transcurso de vacaciones. Muchísimas gracias, no saben de verdad el gusto que da que sin más ni más te reconozcan en la calle, te pidan un saludo, quien nos dedicamos a los medios de una u otra forma. Lo agradecemos inmensamente a todos ustedes que amablemente me lo pidieron. Aquí está el saludo y muchísimas, muchísimas gracias en verdad. Felicitar también a la delegación Félix Osores Sotomayor por las actividades emprendidas en este periodo vacacional, principalmente en la decembrina. No se diga la del centro histórico, qué bonita arcada navideña, qué bonitas luces, nos la pasamos increíbles con los niños, familias, caminando. ¿Sí pasaron, amigos? Claro, sí, claro, por supuesto. Pista de patinaje, sí, y demás. Todo. Y el día de ayer remataron, ¿sí fuiste? Sí, está padrísimo. Sí, ay, me dio el avión. No, sí, fuimos ahí a ver todo lo que hizo la delegación Centro Histórico, súper padre, y también con el desfile de los Reyes Magos. Ah, sí. Súper bonito. Sí, fuiste entonces. Sí, no, fuiste. Y con el tema de los cholos, ¿no viste? Los bikes. Sí. Padrísimo, sí. Los low bikers, algo así. Sí, sí. Padrísimo. Bueno, ahora se lucieron en esta ocasión y esperemos cada vez sean mejores los eventos. También, amigos, en el Centro Histórico, el delegado Chava Martínez, te mandamos un gran saludo a todo su equipo. Se hizo una función de lucha libre precisamente para los niños, Día de Reyes, gratuita, muy padre. No pude asistir, pero sí vi las imágenes, vi los videos, hombre, los niños felices de la vida. Y bueno, pues con este preámbulo vamos a arrancar el día de hoy. Miguel, presentas tu disco físico, ¿en dónde, qué día y a qué hora? Bueno, retomamos las actividades de la música iniciando año. Esta es la primera presentación y bueno, nos estamos presentando en el Cultural Neblinas este 26 de enero. Vamos a presentar físicamente el disco a continuación, con lo que es la producción musical completa que se hizo para el disco. Y pues nada, estamos igual haciendo la promoción del cover, incluye el disco físico de regalo.
y pues es cupo limitado, así que pues para que hagan sus reservaciones, están todos invitados y muy contentos de iniciar el año con actividades. Esto es lo primero por ahorita aquí en Querétaro, que es como la presentación oficial, y pues ya iremos dando más noticias sobre los distintos lugares. Posteriormente vamos a la Ciudad de México a continuar con la difusión, ahora para allá. No, qué padre, alguien dése la vuelta en su portal de nuestro buen amigo. A mí me gustan dos canciones muy en lo particular, él ya sabe cuáles son. Una se llama No Soy El Mismo. Sí Soy El Mismo. ¿Sí Soy El Mismo? Ajá. ¿O No Soy El Mismo? Sí Soy El Mismo. Sí Soy El Mismo, bueno, me faltó ahí nada más una, pero Sí Soy El Mismo. Y la otra, que está muy, muy bonita, ¿Corazón se llama? ¿Cómo se llama? Es Al Partir. Al Partir, no hombre, esa rola. Ahorita a ver si nuestra amiga Frau nos la pone, Al Partir de su muro. Está preciosa la rolita. Y bueno, amigo, ¿te gusta la música? No, me encanta. ¿Sí? ¿Has escuchado a Miguel? Honestamente no. Hoy te vas con la tarea. No, y qué bueno, porque es un cantautor queretano nuevo. Hay que apoyarlo. Joven, muy joven. Y créamelo, te vas a quedar de a seis cuando escuches sus rolas. Un estilo muy particular, una voz muy particular. No la había escuchado ahorita en el ámbito de la música. Y creo que nos va a ir bien. Te vas con esa tarea, amiga, también, ¿eh? También. De escuchar su música. Y bueno, la pregunta obligada antes de pasar al deporte, que todo mundo por ahí me hicieron cuando mandé anunciando que venía un músico, un cantautor en mi programa del deporte. Yo les dije, y lo mismo se los comparto el día de hoy, yo no concibo esta vida sin que esté articulado el deporte, la educación y la cultura. Sería como una sopa sin sal, sería como un pescado sin escamas, sería, no sé, la vida se compone de tres factores inmediatos: la educación formal o informal, la cultura que tiene, bueno, cuántas artes no hay para poder manifestarnos, y por supuesto la actividad deportiva. Por ello, amigos, la neta del deporte con este espectro siempre va a invitar todo aquello que englobe el tema de deporte, cultura y educación. Bienvenidos todos a este espacio, y por ello en este momento doy la palabra a nuestro buen amigo, promotor deportivo de muchísimo tiempo ya en adultos, y lo agradecemos inmensamente. Amigo, ¿qué viene este año para el básquetbol en Querétaro a nivel popular? Híjole, pues mira, estamos arrancando, bueno, estamos terminando ahorita con la liga, con cuatro torneos, los sabatinos particularmente, y un torneo intersemanal. Viene obviamente la visoría para los juegos de Huastepec de este 2019. De los trabajadores. Estamos, te comento con mucho orgullo, una de las jugadoras de Querétaro fue seleccionada para ir a España a participar allá en un campeonato mundial de trabajadores. Estamos con el tema ahorita de ver cómo la vamos a hacer llegar, porque no es fácil hacerla llegar hasta allá. Hay que apoyarla con... Así es, sí, hay claro. Que ponerle una lana y toda esa cosa, ¿no? Entonces híjole, estamos viendo ahí cómo la vamos a hacer. Pues estamos muy contentos, y bueno, pues obviamente, tú sabes, venimos ahorita de Panamá. Es correcto, amigo. Estuvimos también a Nueva York, estuvimos en Colombia el año pasado, y bueno, pues ahorita este año venimos con muchas muy buenas noticias. Todavía no las quiero decir porque apenas las estoy cerrando. Y dicen que del plato a la boca luego se cae la sopa. Entonces no quiero como decirlo todo, pero sí lo que viene va a sentar presentes en Querétaro, en la historia del básquetbol, porque no se ha hecho nunca. Y bueno, tú sabes que particularmente nos gusta hacer cosas que no se hacen. ¿Tiene que ver con nuestra amiga colombiana? Para abrir la bocota aquí de una vez. No te creas. No. Ahí ya es otra parte. Es otra parte. Es otra historia muy diferente. Pero con esos tintes más o menos. Ah, ok. Bueno, pero va a ser algo muy, muy especial. Muy padre, muy bonito. Ya estuvo aquí un gente de Panamá, tú estuviste con ellos. Me hicieron favor de invitar. Así ahí es. Y bueno, pues ahora traemos una idea completamente ampliada. Y va a dar mucho a qué hablar. Claro. Mucho, mucho, mucho. Wendy, la promoción deportiva en las familias, las mascotas, ¿cómo andamos en Querétaro, amiga? Cuéntanos. Pues actualmente hay mucha falta de espacios, ya lo hemos platicado. Mucha gente tiene mascota, pero pues realmente no hay muchos lugares a donde puedan estar con ellos. Sin embargo, hemos visto muy buena aceptación por parte de la gente. Ya se están dando cuenta que pues las mascotas son parte de su familia, entonces necesitamos como que todavía unir esas piezas que tenemos, ¿no? Esas piezas del rescate, esas piezas
de la activación física, esas piezas del no maltrato, esas piezas del abandono, como que conjugarlo muy, muy, muy bien para que podamos ahora sí armar algo y que la gente realmente esté en sintonía, ¿no? Claro. Porque mucha gente dice, es que mi perrito, mi familia, pero no se dan cuenta que también lo están maltratando. Claro. Entonces, como que falta un poquito más de información, entonces es lo que estamos también trabajando, ¿no? Trabajando en darle la información a la gente sobre realmente cómo evitar un maltrato, cómo poder rescatar a un perro, porque no se trata de, ya lo vi, me lo llevo a mi casa y pues lo doy a quien sea, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa parte de la información. Les platico que Wendy organizó carreras con mascota, caminatas con mascota, me invitaba de repente a trabajar con ella desde el 2000, ya 6 años, amiga, echándole en esto. Ya 6 años echándole en esto, 2014, 2013, por ahí, echándole ganas en esto. Amigos, siempre hemos pensado que el maltrato animal comienza con las familias sin información. Aquellas familias que no tienen información sobre el animalito. Hay en redes sociales hoy en día un video espantoso. Yo no lo he podido ver, no lo quiero ver. Soy muy susceptible al maltrato de los animales, pero sí las fotografías. Créanmelo, amigos, no concibo, repito y reitero, la educación, la cultura y el deporte. No los concibo, cada quien por su lado, como 3 pelotas de deportes distintos. Debe ser una articulación entre deporte, cultura y educación para que esta sociedad camine. Y la pregunta obligada a Miguel Ángel Olvera es, amigo, ¿es difícil ser compositor? No es difícil ser compositor. En realidad lo difícil es cumplir el objetivo de dar a conocer tu proyecto, porque realmente creo que si tienes inspiración o ganas de hacer algo, te fluye y es como una naturaleza especial, ¿no? Tú, como el deporte, tienes habilidades, tienes agilidad y la desarrollas. En la composición es lo mismo, creo que uno inicia a lo mejor soñando que quieres hacerlo. Lo complicado viene en que, como bien hablaban, a veces no hay espacios, no hay inversión, tanto para el deporte como para la cultura. Ahí estamos, muchas veces uno tiene que buscar sus propios recursos, buscar quién te patrocine. Entonces, eso es lo que a veces puede ser que a uno lo trunque un poco, pero pues nada que trabajando no saques adelante, ¿no? Claro. Eso es realmente como que lo mayor. Por otra parte, pues yo tengo a favor que pues tengo, aparte de mi proyecto musical, tengo mi carrera. Entonces voy compensando una con otra y es lo que me ayuda, ¿no? Que puedo... Imagínate, estás trabajando de una cosa para darle a la otra, ¿no? Sí, mientras sale algo. Es inverso, prácticamente. Mientras sale algo. ¿Cuál es tu carrera? Soy arquitecto. Arquitecto. Uh-huh. Estás construyendo tu carrera musical. Además, porque arquitectos de nuestro destino. Claro. La primera del año. Pero además tiene que estar enamorado. O sea, él debe ser una persona muy apasionada, porque si no, entonces, ¿de dónde te sale la inspiración para cantar? Por supuesto. Lo mismo contigo, amigo. Tienes que ser una apasionada del básquetbol para que esto fluya. Yo amo, definitivamente que el básquetbol lo amo. Yo, aunque no tuve una carrera en el básquetbol, porque yo empecé muy tarde a jugar, empecé a los 33 años. Eras un niño, amigo. Sí. Como yo. Un poquito, ¿no? Así, no fue como una historia de escuela, ¿no? Que es lo que siempre añoré. Pero la verdad es que yo le digo a mis amigos, muy poca gente, creo, o considero yo, que ama tanto este deporte como yo, porque hasta de peso he bajado, fíjate, por también estar a la altura, ¿no? Tienes que comportarte a la altura de lo que tienes y lo que tienes que proyectar, ¿no? Entonces, si de repente, pues, estar gordito y toda la cosa, y dices, ¿cómo te vas a guardar? Ya no es como antes, ¿no? Sí, antes, por ejemplo, veías y el profe generalmente decía, hagan esto, hagan aquello, ahora no, lo hacemos, ¿no? Así es. Como que tiene más... Tienes que ser tiene tú más peso, el que proyecte las cosas, pero sobre todo lo tienes que hacer con tanta pasión, claro. O sea... Inspirar. Yo empecé con 6 equipos, amigo, 8 equipos, con un amigo entrañable aquí, Jorge Morales. Empezamos con esta liga y bueno, por azares del destino, él tuvo que hacer sus actividades, me deja a mí y yo me quedo, ¿no? Y yo le seguí y yo te lo digo con ¿cuántos son? Ahorita, hoy. Más de 150 equipos. Más de 150 equipos. Cuando teníamos 6. Categoría libre, ¿verdad? Sí, sí, libre en adelante. Tenemos la selección ahorita, ¿no? Tengo una selección muy bonita de 60 años y más, que acabamos de venir de Panamá. Ahorita vamos a otro torneo y poco a poco la gente se ha ido acercando porque ven que soy necio. Soy necio, aferrado. Me costa.
amo esta cosa y digo, no, o sea, tiene que funcionar. Y la gente te ve tan metido en lo que tú haces que dicen, pues hay que jalar con este, pues está loco, ¿no? Y yo también estoy loco y juntamos puro loco. ¿Y sabes qué, profe? Lo que tú estás diciendo ahorita es súper padre, ¿no? Porque yo pensaba que solamente el básquetbol era para ciertas edades, ¿no? Y ahorita que estás diciendo que hay personas, adultos en plenitud, sí, pues la verdad es que está súper padre. Claro. Ese. Mira, ahorita vamos a participar de un torneito aquí en San Juan. Viene una selección de México, 70 años y más. Imagínate nada más lo que es convivir con esas glorias, ¿no? ¿Y cómo no? Yo de verdad yo me siento un afortunado. En mi WhatsApp le puse agradecido con Dios, porque sí lo estoy realmente, porque he tenido la oportunidad en mi vida de hacer cosas que nunca imaginé y sobre todo hacer lo que me gusta. Y parte de lo que me complementa mucho a mí en la vida es el básquetbol y hacer cosas, y estoy pensando, ya estoy en un partido y estoy pensando, ¿qué más? Pensando en otra. Y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago aquello. Entonces, ¿sí me explicó? Y buscas mil opciones. Y me gusta mucho porque la gente me ha seguido. Gracias a Dios la liga ha crecido muchísimo. Y me junto con puro loco también. Te comentaba yo ahorita de Daniel Avendaño. Ajá. Daniel Avendaño es un enfermo del básquetbol en el buen sentido. Claro. Porque hay que traerlo. Este señor... hace jugadores, Jorge Rincón también, un coach importantísimo. ¿Cómo no? Aquí en Querétaro. Ese es el tipo de gente con la que yo trato de juntarme para aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Y como que juntamos las locuras y las voluntades y hacemos cosas bien padres. Acaba de terminar el torneo navideño de Daniel con más de 180 equipos. No inventes. O sea, cosas padrísimas y dices, hay que seguir en esto, ¿no? Hay que hacerlo, pero insisto, y creo que es lo que te apasiona a ti con los animalitos. Lo que te apasiona a ti con la música es el amor, o sea, es el decir, no, es que tiene que funcionar y la pasión y la entrega y el insistir hasta que se rompe el vasito, ¿no? Por supuesto. El día de hoy, amigos, nos están viendo muchos papás que siguen al equipo Pumitas La Curva, que levanten las manos los niños de La Curvita por ahí, los Pumas, ahí andan por ahí ya ansiosos, ya están trepados ahí en la consola, se quieren ya meter a la cabina. Nos están viendo muchos papás. Papás, de verdad hablamos en serio. Hablamos como educadores, que somos formadores. La cultura, la educación, el deporte deben ser los tres a la par. No puedes tú generar un ser humano con solamente músico y nada más músico. No. El corazón late también por caminar. Late no solamente por la inspiración musical o por el amor. A fin de cuentas, amigos, papás, créanmelo. Por eso hoy, habiendo niños aquí con nosotros, estamos platicando de tres temas muy importantes: actividades de familia, actividades de proteccionismo animal, actividades del básquetbol popular, es decir, edades ya no tan pequeños, pero sí edades en las que podemos trabajar por la salud. Y por supuesto, una actividad que pasen los años, que pasen, no dejará de fluir y de sonar en cada uno de nosotros: la música. Quien se anime a la composición. Y qué mejor de la mano hoy de nuestro buen amigo. Le vamos a pedir a nuestra amiga Frauk que si nos pone una canción ahorita, en lo que medio para que la gente sepa. Y le vamos a presentar, amigo, ¿qué tema te gustaría que nos pusiera? Si soy el mismo, sería, creo que... Si soy el mismo, el tema que promociona ahorita nuestro buen amigo. Yo creo que dura 3 minutitos y fraccioncita, sí. Y regresamos con el mismo equipo a platicar y seguir en esto, porque aún falta, y falta. No quiero decir lo que decía Raúl Velasco, ¿verdad? Que aún hay más, pero falta todavía que platicar con estos tres buenos amigos y compañeros de mucho tiempo. Así que vamos a ver ahorita cómo andamos con la música. Mientras aprovecho, Abelardo Moreno. Amigo Abelardo, otro basquetbolista, ¿lo ubicas? Abelardo, sí, Moreno, claro, Rangel. Sí, te mando un abrazo. Mi amigo Abelardo, Carlos Urbano, saludos, amigo, gracias. Igualmente, un éxito a ti. Dices Abelardo Moreno, saludos a ambos, mi estimado Juanjo, y al buen Clemente, éxito, un abrazo grande. Dice Edgar Chávez, también por aquí, dice, a Pumitas FC La Curva, sus fans, amigos, ya están por ahí manifestándose los fans. Iván Escobedo, 10 minutos, ¿qué pasó? ¿Qué habrá dicho por ahí? Anda por ahí, Iván Escobedo, hola, listo. Bueno, pues cuando tú digas, creo que estamos listos. ¿No? Sí, por favor. Bien.
arrepientes de no estar aquí, recordando que alguna vez tú decidiste estar conmigo. Ya ves que nunca fui una casualidad, los sentimientos que pude dar se van quedando en el olvido. Cada vez que oigas mi nombre, te preguntarás a dónde he ido, con quién estoy, qué hemos vivido. Te preguntarás si soy el mismo. Cada vez que oigas mi nombre, te preguntarás a dónde he ido, con quién estoy, qué hemos vivido. Te preguntarás si soy el mismo. Tu voz me enloquecía al escuchar, cuando reías hasta llorar. Simplemente queda un suspiro. Me voy, alguien me espera al despertar. Por fin contemplo la eternidad. Sigue soñando mientras yo vivo. Cada vez que oigas mi nombre, te preguntarás. Ya estamos listos. Nos visita en este momento Pumita, Pumita la Nueva. Lo prometido es deuda. Un equipo infantil que día a día se prepara para conseguir objetivos deportivos allá en su comunidad, que es por allá por la griega. Exactamente, ¿dónde será?
Es cierto, Colorado del Marqués. El Marqués por allá, rumbo de la Griega, cerca de la Griega, por aquellos rumbos, el municipio del Marqués. Y ya estamos con ellos, también con los profesores. Pero antes de entrar de lleno al tema con ellos, profesor, muchísimas gracias por tu visita el día de hoy aquí a esta tu casa, la neta del deporte, el básquetbol, con todo contigo siempre, amigo. Muchas gracias, Juan José, muchas gracias a Radio Numancia, es un foro muy importante de apertura, y bueno, pues estamos encantados de estar aquí, muchas gracias. Amigo, muchas gracias, hay noticias con el profe, no se las han confirmado, pero ya se le queman las habas, ya se le queman las habas. Amigos, créanme, el básquetbol en gente adulta, los menos cuidados a veces por las dependencias de gobierno, aquí se atienden de manera importante, y más los adultos en plenitud en básquetbol. Gracias, profe, por todo tu apoyo, y esa es tu casa, como siempre, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Olvera, ¿escucharon su canción o no la escucharon? Bueno, pues Miguel Ángel también se despide y tiene algo que comentarles antes de retirarse. Pues nada, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Radio Numancia, Juan José, muchas gracias por el espacio, para recordarles que estamos el próximo 26 de enero, sábado, en el Cultural Neblinas, aquí en el centro de la ciudad de Querétaro. El cupo es limitado, hay que apartar lugar con reservación, 110 pesos el acceso, incluye disco gratuito. Ok, excelente. Amigos, quiero declararme fan de Miguel Ángel Olvera, así que ya me estoy aprendiendo sus rolas, están muy bonitas, no se queden sin adquirir este CD. Amigo, pues muchas gracias, esta es su casa, estamos en contacto. Va que va, Miguel, muchas gracias. Me quedo ahora sí con los muchachos. Háganse para allá, chamacos, porque no me voy a poder quedar en cumplidas con toda la... Háganse para allá. Ah, ya soy viejito. Ustedes porque están chavitos. A ver, ahora sí, vamos a platicar. Profes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Juan José. Profe. Profe, pues ¿cómo están? Platíquenos, ¿qué onda con los chamacos? Señor, ¿usted es papá de uno de los niños? ¿Quién es su hijo? Profe. ¿Profe y papá también? El goleador. Bueno, pues ya está el goleador. Platíquenme, ¿qué onda con estos muchachos? ¿A qué se dedican? ¿Dónde entrenan? ¿Dónde juegan? ¿Sí juegan? Claro que jugamos. Esa es la actitud. Claro que jugamos. Prácticamente pues, estamos en el municipio del Marqués Cerrito Colorado. Realmente ahí están instalaciones, se les hace la atenta invitación a quien quiera integrarse aquí con nosotros, enfrente de aquí Don Chino, el famoso Don Chino, mi hermano Daniel. ¿Quién es Don Chino? Don Chino. Ay, profe, no sabía que. Profe Don Chino. Había sido bautizado por allá. Un mote muy especial que le pusieron ahí por Don Chino. Por el Chino. Sí, sí. Siéntate, hijo. Hablando del Chino. No, perdono, aquí Daniel al frente, yo, Eladio, por ahí está, se quedó alguien afuera, ¿no? ¿Por qué no pasó? Una de nuestras integrantes, no sé si quiera pasar, es Adriana. Adriana está invitada. Pues aquí, nosotros con nuestro proyecto, que realmente es lo que queremos, ¿no? Lo que acabas de comentar ahorita, el deporte en la juventud, es lo principal, como lo que me encargo yo, como ellos, para mí lo máximo. Tengo prácticamente ya bastantes categorías donde me he enfocado yo al deporte en mi municipio, donde nunca se había visto. Realmente el apoyo de ellos como papás o como ellos como niños realmente es lo que me hace más fuerte a mí para conseguir prácticamente esto y los triunfos, ¿no? Que realmente no sé, hemos tenido bastantes en este año, y solamente a base de entrenamientos con ellos y constancia, pues realmente se nos ha dado, y esperemos que este 2019 se nos dupliquen estos triunfos. Pues yo creo que así va a ser. Cuando los papás apoyan proyectos como estos, en los que los niños son los más importantes, los seres a quien van los focos, regularmente los proyectos tienen un buen fin, un buen puerto a llegar. Y bueno, vemos un papá. ¿Quién es su hijo, el goleador? Está en Santiago. ¿Y siempre lo apoya? Sí. ¿Ya le compró los tachos? Claro. ¿Espinilleras? También. ¿Balón? También. ¿Para el arbitraje? Sí, claro. Es parte del apoyo. A ver, no todo es miel sobre hojuelas. Así que para que los niños estén jugando, tiene que haber apoyo económico. Ya dijeron que en el Marqués de repente como que no se ve claro. Esperemos que las autoridades del deporte municipal ahí en el Marqués tengan y pongan su granito de arena, se pongan a trabajar. Los funcionarios están para funcionar de una u otra forma, amigos, apoyar al deporte infantil en todas y cada una de sus manifestaciones. Y bueno, vemos un papá, una mamá que está afuera, a ver si me va a venir la señora. ¿Cree que ojalá, sí? Ojalá. Ahí convénzala para que se venga. En este caso, profe, ahora anda de coach. A ver, platíqueme, ¿de qué se trata, Don Chino? A ver, trae su gorra de Don Chino, ¿verdad?
¡Qué bárbaro tu gorra de Don Chino! El regalo de la gente. Es correcto. Pues de antemano, esto yo lo que me he enterado cuando me integré este grupo. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Es una mamá del equipo femenil. Ajá, participamos en el equipo femenil. Entonces empezó esto en 2010. Obviamente se inició con un grupo muy pequeño de 20 muchachos en aquel tiempo. Ahorita en este momento se ha participado en ligas, se ha participado en torneos y se ha sido primer lugar en los torneos y en la liga, la última de los ponis, fue que se llegó a una final de la liga aquí Premier de la Superliga. Superliga. Donde vemos que hay equipos con buen nivel, tiene entrenadores ya con mayor experiencia. Aquí el joven Iván creo que le ha echado mucho de lo que él sabe y sabe mucho. Y eso lo ha llevado. Y también, obviamente, en este momento, tenemos el apoyo de los papás. En cierto modo, no alcanza a veces la posibilidad. Pero ahí estamos. Son 5 categorías. Desde ponis, de 6 años inicia, hasta la libre de las mamás de los niños de aquí. Ah, excelente. Son 5 categorías entonces. Papás. Mayor. Mamás. Mayor. Hay categoría mayor, ustedes juegan. Sí. La CTM. Prácticamente nuestro club, prácticamente nosotros le pusimos una leyenda que es uniendo familias, formando futuras estrellas, ¿no? Donde prácticamente nuestro club básicamente es, prácticamente juega toda la familia. Juega los hijos, las hijas, juega la mamá, juega el papá. Las donde hermanas. Prácticamente toda la familia está incluida en este club, donde participan en diferentes categorías. Excelente. Prácticamente en nuestra comunidad todos juegan, desde el papá, la mamá. ¿Tienen mascotas, niños? ¿Tienen perritos? Sí, sí. ¿Los sacan a caminar? Sí. Como que no. Profe, para que toda la familia esté completa, falta una actividad con mascotas. Ahí les voy a encargar, profe. Sí, una caminata con mascotas ahí en su campo de entrenamiento, un sabadito, un dominguito, que no tengan juego. Y hasta el compromiso, Don Chino, ahí le encargamos a Don Chino que nos pase el dato, si lo hacen o no lo hacen, para que la familia esté completa ahora sí. ¿No? Que nos mande el video para nosotros también pasarlos. Sí, bueno, ya vi que sí. No. Y de antemano, esto ha ido, ya tiene sus repercusiones. Ha habido, contamos en el grupo entre papás, niños y mamás, contamos en como 150 gentes integradas, familiarmente hablando, porque en los juegos de los niños hay papás y mamás echando porras. Han adquirido tambores para echarle porras. O sea, ha habido un ambiente de tipo familiar y creo que eso de alguna forma ha hecho ayuda que ellos se motiven para que sean presionados. Tenemos ahorita la fortuna de tener ya gente con capacidad, gracias aquí a Iván, con capacidad de que pueden ya dominar un balón, lo pueden ya llevar. Y tenemos goleadores a nivel liga ya, tenemos a Santi y tenemos aquí al Chino. Entonces, sí hay muchas ganas. Y qué bueno que menciona eso, porque sí, no ha llegado todavía un apoyo municipal. ¿Solo el único equipo? Sí, claro. ¿Es solo el único equipo ahí en el Marqués? ¿Tres categorías? ¿Son la única? No, hay bastantes, yo creo, pero en realidad lo que nosotros es que prácticamente ahí sí nos gustaría que se apoyara, ¿no? En cierto momento, cualquier apoyo es bueno. Ya, balones, incentivo económico para poder inscripciones, material para entrenar, realmente capacitación. Realmente estamos compitiendo en las mejores ligas de aquí del centro de Querétaro y realmente yo creo, como lo acaba de comentar aquí el señor Don Chino, realmente somos un club que en sus primeros torneos, en los mejores torneos de aquí de Querétaro, hemos participado, donde nos hemos llevado prácticamente finales, hemos llegado a finales, pero realmente hay, lo acaba de comentar, son escuelas particulares donde realmente ya son reconocidas, clubes reconocidos, filiales de equipos de primera división, donde nosotros hemos competido y a base de esfuerzo de ellos y entrenamiento, yo creo que pues vamos por buen camino. Lo que queremos es un buen apoyo, que nos volteen a ver, y realmente pues es lo que necesitamos, ¿no? Pues vamos a hacer ruido para que volteen a verlos, de eso me encargo.
ahí junto con el programa, de echarle de repente por ahí una llamadita de atención a la gente del municipio del Marqués. Y bueno, antes de pasar con las estrellas reales de este equipo, que ya están aquí ansiosas de hablar y de que los entreviste uno como Ronaldo, le voy a dar la palabra a la mamá, a la señora que seguramente ha estado ahí en las buenas, en las malas, en las no muy buenas, y es la del tambor, la que de repente, árbitro vendido, ¿verdad que sí o me equivoco? No, sí, la verdad, sí. Ya ve, no me equivoqué. Será porque tengo rato también andando en las canchas. Señora, pues bienvenida hasta su casa, Lanza del Deporte, y muchas gracias. ¿Qué nos platica del equipo? Cuéntenos. Pues, los equipos van muy bien, han participado en unas ligas, pues, de verdad, con mucha exigencia aquí, y han sabido sacar los niños la casta. Han sabido decir, nosotros somos del Marqués y venimos de acá abajo y queremos que nos vean, y vamos ganando y queremos seguir. Excelente, mamá. Queremos seguir ganando. Igual, nosotros, bueno, yo en lo personal, participamos en el grupo femenil, igual del mismo club. Somos alrededor de 7 mamás, 8 mamás, y las demás son niñas de 13 a 19 años. ¿También juegan ustedes? Sí. O sea, ¿y si nos apoyan los esposos? Sí. ¿Sí? Ahí están. Ahí están viendo. Ajá, ahí están. De hecho, por eso es nuestro lema, de uniendo familias. Excelente. O sea, va la mamá y van los hijos y va el esposo. Va el papá, van y vamos todos como familia. Qué bueno, señora. Apoyar. Me voy a dar el espacio para leer algunos comentarios ya aquí en el portal. Dice Dani Villa, excelente música, Miguel Ángel Olvera, muchísimas gracias, Dani Villa. Blanca GH, qué orgullo, equipo. ¿La conocen? Blanca sí, GH. Sí, una juega con nosotros. Saludos, Blanca. Ya me dijeron que también usted juega. Hernández Ceci, muchas felicidades. Iván Escobedo, al equipo también. Gabriela Gómez, Clemente Estrada, saludos, te quiero. Bueno, la quiere Gabriela. Profe, te quiere Gabriela. Yo nomás leí, así que dale tu quiera, amigo, pero bueno. Rosalía Aguilar Rangel, ya estamos aquí, amigo Iván Escobedo, te andan viendo. Gracias, muchas gracias. Club de fan, ¿qué se me hace? Lo vi, comparte y comparte en el Face y no pierdas, pero bueno, aquí están. Dice Karina Estrada Pérez, Clemente Estrada, saludos, ya se fue el profe. Brian Farfán, salude. Claro que sí, hijo, un alumno del COVAC. Saludos, hijo, Brian Farfán. Te mando un gran abrazo, un gran saludo, como siempre, a mis alumnos del COVAC 22. Karen Estrada Pérez, la Liga Master de Baloncesto es la mejor. Claro que sí, coincido con ello. Eli Norberto, saludos pequeños pumitas. ¿Quién es Eli Norberto? Es una mamá. Una mamá también, ¿no? Les digo, andan en todas, señoras. Vero Velázquez, felicidades pumitas, muy buen equipo. Lupita Guerrero, manden saludos a la porra. Lupita Guerrero, ¿lo ubican a Lupita Guerrero? Sí. Bueno, pues saludos a la porra. Bien. Lucy Arteaga, saludos a los Pumitas. Ángel de Albino Avendaño, saludos también. ¿Lo conocen? También, sí, papá de integrante. ¿Quién es? A ver. ¿Quién se la van a dar? Mándale saludos. Mándale saludos a tu pa. Saludos, pa. Esa es la actitud. Bueno, vamos con los estrellas del futuro, a ver si es cierto. ¿Cómo te llamas, hijo? Eric. Fuerte. Eric. Eric, ¿de qué juegas, Eric? ¿A qué equipo le vas? A las Chivas. Eso que era que dijera, chócala. Bueno, pues un pumita que le va a las Chivas. Bien, hijo. ¿Cómo te ha gustado el equipo? ¿Qué onda? ¿Cómo va el asunto? Cuéntame. ¿Te ha gustado o no? ¿Sí te gusta? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Cómo te llamas, hijo? José María. Viendo para allá. Ándale. José María, ¿qué edad tienes, José María? Seis. ¿Y de qué juegas? ¿De medio? ¿De medio? Medio vivo, medio flojo, medio qué. Medio de campo, ¿de qué juegas? ¿Medio? ¿Y te gusta o no te gusta el fútbol? ¿Eres goleador o no? Que dan los pases, ¿verdad? Ah, el de los pases. Bueno, ¿y a quién quieres saludar, hijo? A tu mamá, hijo. Mamá, dile. Profe, otros entrevistas a ustedes. Sí, estoy con el campeón, ¿eh? ¿Quién quieres mandar a saludar, hijo? A la novia. ¿No? ¿La novia no? Bueno. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Salvador. Mucho gusto. No te conocía. Tanto gusto. ¿De qué juegas? Medio. ¿A qué equipo le vas tú? A los Pumas. Ah, ahora sí. Ya porque él la regó ya, ahora sí tú, ¿verdad? Lo pones en evidencia. Bueno, ¿eres goleador o no eres goleador?
¿Sí? Bueno, pues, ¿y qué va a hacer este año con los Pumitas? ¿Meter goles o no vamos a meter goles? Dar pases y meter goles. Dar pases y meter goles. Bueno, pues muy bien. Vamos en ascenso entonces. ¿Cómo te llamas, hijo? César. César, ¿de qué juegas, César? De defensa. ¿Y metes goles? A veces. Aunque no sean autogoles, Bueno, ¿a quién saludas en la parte de tu papá? Allá saludas. A mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi prima. A mi abuelita, a mi abuelito. ¡Mató el perro! A él, a Emiliano, a Cris y a mi tía Ceci. Mándale, Mario. Mándale, beso a la novia, ándale. Que sepan que tienes, ya estás grande. Dilo en público. No tengo. Hijo, ¿cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, ¿y de qué juegas? De medio. ¿De medio? ¿Y te gusta tu posición? ¿O quieres ser delantero? Dile la verdad. Me gusta mi posición. Sí, si no, aquí no te importa, yo te lo reparo con los profes. Aquí es mi cabina, aquí es lo que tú quieres, ¿eh? Así que, bueno. ¿Cómo te llamas, hijo? Santiago. Santiago, ¿de qué juegas, hijo? Delantero. Delantero, ¿y te gusta tu posición? Sí. ¿Metes goles o no metes goles? Sí. ¿Pagas arbitraje o no pagas arbitraje? Sí. ¿Sí? Bueno, ya dijeron, señores, que van a apoyar a sus hijos. Nada de que anda poniendo Don Chino o los profes el arbitraje, ¿eh? Y lo digo en buen plan, ¿eh? Todos le echamos un montón, ¿verdad, profe? ¿Claro, o no? Yes, esa es la actitud. No. Hijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Fabricio. Fabricio, ¿de qué juegas, Fabricio? De medio derecho. Medio derecho. ¿Metes goles? A veces. ¿Quién es el goleador? Me dijeron que andaba por aquí el goleador. El goleador, no, pues no quiere cambiar de posición, no entiendo por qué. Muy bien, muy bien. ¿A quién saludas, hijo? A mi mamá y a toda mi familia. ¿A toda tu familia? ¿Y al perro, no? ¿Tú no? A mí, Cris, de la familia. Sí, también de la familia, ya ves. Señora, ¿de qué juega usted? Yo de media central. Media central, volante, creativa. ¿Da pases o da patadas? Las dos cosas. Diga la verdad. He visto juegos de mujeres y créanmelo, la señora no miente. No está diciendo mentiras. A veces tantas ganas de patear un balón que vuelan las piernas del contrario, ¿verdad? Pero lo hacen como dice el chavo, fue sin querer queriendo. En las mujeres se pasa, ¿verdad? ¿Papá, usted también juega? No. ¿No? Pero vamos a iniciar en el próximo torneo con los papás. Excelente. Aunque sea 5 minutos, para que entrar poco a poco. De 5, de 10, sí, de 15, sí, sí, de 20. Porque bueno, ya lo dijeron, el concepto es familiar. Es completamente parte del concepto que maneja Pumitas La Curva allá en el Marqués. Que esperamos los reflectores volteen a estos proyectos familiares que requieren de verdad el apoyo. Esperemos, de verdad, vamos a hacer la gestión pertinente, vamos a mandar un correíto electrónico a la dependencia de aquel municipio para que apoyen estas actividades que de verdad vale muchísimo la pena que sigan fomentando. Dicen que el deporte, salud, pues bueno, que se vea, ¿no? Que se vea desde la parte gubernamental también el apoyo a estos grandes esfuerzos particulares. Ahora sí voy con los profes, los creadores de una u otra forma. Profes, ¿qué me platican del equipo? Ya no en cuestión de metas, ya sabemos quieren ganar. La cuestión de lo que estamos haciendo por la comunidad con estas actividades. Son parte importante. No, pues primeramente, pues muchas gracias por invitarnos aquí al programa. Estamos para apoyar a los chavos. Primeramente, pues nosotros lo que buscamos, yo y aquí un servidor y mi hermano el Chino, fue la magia que hace un balón. La mesa que hace el deporte con tan solo un poquito, yo le decía, sabes que este sueño que empieza, vamos a fomentarlo, vamos a seguir poco a poco. Cuando esto empezó teníamos niños de 8 años y de 13 años y no nos desanimamos. A mí personalmente, a mí el fútbol yo lo veía normal, pero una vez agarré un balón y agarramos unos niños y ¿saben qué? Vamos a hacer magia, vamos a hacer deporte, digo. Vamos a tocar el balón, pegarle al balón con tantas garras, con el garito de cada quien lo vamos a lograr. Claro. Y empezando en un pueblo tan chico, hicimos mucho. Qué bueno. Un pueblo donde hoy en día abunda lo que es la drogadicción, el vandalismo. Todo eso está a la hora del día en nuestro pueblo, pero ese garito que cada papá aporta nos está cambiando como pueblo. Estamos ganando esta batalla contra todo eso que pasa ahí. Ahora ya los domingos ya ves gente en el campo, ves gente, ya los niños nos ven y nos respetan. O sea, nosotros lo que buscamos es eso, que con tan poco, con solo un balón, ellos empiecen a ver deporte, empiecen a ver lo que es el amor al deporte. Claro. Que es lo que en verdad buscamos.
no buscamos un beneficio ni propio para nosotros, no, nosotros buscamos un principio para esos niños. Es lo que llamamos acá en la parte de la administración pública enfocada al deporte, es lo que llamamos promotores deportivos comunitarios, que lo que buscan es precisamente detonar desarrollo deportivo, combatiendo algunos de los vicios sociales, ya lo dijeron algunos de ellos, drogadicción, alcoholismo, vandalismo, y digo, caray, de repente hoy en día cuando papá y mamá trabajan, viene el problema, dejamos a los hijos en la calle, y qué mejor que existan promotores deportivos comunitarios que con poco hagan mucho. No exigen un pago, no exigen grandes cantidades de dinero, pero sí, a lo mejor la dependencia municipal. Quiero pensar que en el municipio hay Secretaría de la Juventud, que hay deporte municipal, que hay desarrollo social. Ni modo que una de estas tres dependencias no tenga por ahí un recurso que les pueda ayudar a estos jóvenes o a otros que por ahí estén trabajando. Pregunta técnica, meramente para conocimiento de un servidor. ¿Hay alguna liga ahí en el Marqués? ¿Infantil, juvenil? Sí hay ligas donde no, lo único que no tenemos, contamos todavía es con una liga infantil, que es la que nosotros llamamos los ponis, es edades de 6 a 8 años no hay, ni de 8 a 10 años no hay. Hay de 10 años para arriba, pero realmente nosotros contamos con categorías pequeñas donde yo al inicio los integraba, pero realmente la edad y eso no los hace competir, al contrario, ¿no? Los cohibe. No, y los pones en riesgo. Y los pongo en riesgo. Realmente lo que buscamos es categorías o ligas donde ellos estén. En mi municipio no hay ligas todavía de estas edades, donde tenemos que llegar nosotros hasta estas estancias, hasta acá, hasta Querétaro, ¿no? Y realmente no ha sido ahora sí que algo que nos impida llegar acá, al contrario, como lo acaba de decir, con el apoyo de los padres y de todos nosotros, pues realmente es para ellos, no, nosotros no estamos enriqueciéndonos o haciendo algún beneficio para nosotros propios, no, al contrario, es para ellos. Yo sí quiero que quede claro, ¿no? En mi comunidad ahorita estamos viviendo algo muy, muy feo, lo que es en lo acaban de comentar. Yo hace años inicié con esto, créanme que esos niños que andan en esos pasos son niños que yo inicié futbolísticamente, lo dejé y realmente se perdieron. Ahora que volví a iniciar, pues no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Claro. Realmente yo me quiero encargar de eso e invitar a los demás. Hay jóvenes que están en el campo, me ven y todo, y realmente pues yo quiero ser esa parte, ¿no? De encargarme de que no se desvíen, que los papás vean que lo que yo estoy haciendo no es para mí, al contrario, es algo que yo quiero que los niños de todas las familias de ahí de mi comunidad o a los alrededores, que se acerquen con nosotros, que vean que nos estamos haciendo algo donde los niños se entretengan, que en vez del celular, la televisión, que se entretengan en un deporte, y ahí estamos para todos a manos abiertas y no distinguimos. Bueno, pues mi amiga Wendy Herrera promueve las caminatas familiares con mascotas. Sería buena idea que también como familia lo hagan. Ahí a lo mejor el papá o la mamá que no puede jugar fútbol, porque a algunos ya nos duele algo, ¿no? Y lo digo, yo tengo ya casi 40 años y ya me duele la rodilla, y me duele la rabadilla, y me duele hasta, no, me duele de todo. Entonces ya fútbol como que no me dan ganas, pero si una caminata con mascotas, ¿no? Pudiera ser alguna actividad alternativa. Seguimos invitando a todas aquellas autoridades municipales a que se fijen en la niñez, en la juventud y en promotores deportivos comunitarios reales, no los cuates que quiero favorecer porque estuvieron en campaña. Y lo digo con todo respeto para todos, cualquier partido, cualquier color. Veamos, volteemos la cara a los verdaderos promotores comunitarios, no a los cuates que estuvieron nada más en campaña. De verdad, hagamos conciencia. Luego, ¿por qué se andan quejando de que votaron por un color o por otro? Todo mundo, ya los hartazgos están hasta en el deporte. Y si no, pregúntenle por ahí a todos aquellos deportistas que fueron directores de la CONADE y hoy en día la historia los ha olvidado y les ha dado un mote de verdad bastante poco agradable con el cual se les va a recordar el resto del tiempo en la historia de México. Amigos, estamos ya casi por retirarnos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Papás, profe, ¿algo que quieran comentar? Ya casi nos despedimos. Con toda la confianza, su casa, su micrófono. Sí, papá. Sí, yo sí quiero, como papá, quiero agradecer mucho la actividad que se hace, porque realmente es un trabajo integral donde para la participación desde los niños, las mamás, los papás, todo, deja un muy buen sabor de boca y sabemos que es una oportunidad para los niños.
hemos acudido a competencias, unas muy fuertes, otras pues francamente los adversarios dicen tienen muy buen nivel los muchachos, están echándole ganas, y eso es pues, gracias al trabajo de los profes, ¿no? Claro. Entonces sí agradecer esa parte e invitar a los otros papás que muchos nos están viendo y agradecerles que saquemos adelante a estos chamacos. Excelente, papá. Ese es nuestro trabajo y siempre he dicho que en un determinado momento el reflejo de nuestro trabajo van a ser el que nuestros hijos salgan adelante. Por supuesto. Bueno, pues lo dice un papá, no lo dice un profe, no lo dice ningún palero, digo con todo respeto, lo dice un papá que está atrás de los niños y ve el trabajo de los profes comunitarios. Profe. Pues nada más reiterando el agradecimiento, la invitación que nos haces, maestro, y también a los papás y mamás que han estado siempre con buena disposición, acompañando, a veces vamos en la van que alquilamos porque la tenemos que rentar, vamos todo hecho bola, pero ahí vamos. Y también obviamente a los niños que han estado demostrando una gran capacidad, y pues de antemano, ahí van. Ha sido una gente que con lo poco o mucho que sabe ha sacado adelante a estos muchachos. Y nuevamente, poniendo a disposición todo lo que pueda hacer para mejorar a estos muchachos, es bienvenido. Claro. Es bienvenido y estamos a la buena disposición de demostrar con hechos que no se va a malinvertir. Es una inversión, no un gasto lo que inviertan en este muchacho. Por supuesto. Profe, ¿algo ya para despedirnos? No, pues que los invitamos a formar parte de este proyecto que... En el Marqués. Aquí en el Marqués, en cierto colado La Curva, que sean parte de este proyecto que están las puertas abiertas para cualquier niño, diferentes categorías, de lunes a jueves. Desde las 4:30 ahí estamos en las instalaciones del campo, que los esperamos, que vamos empezando y que formen parte de este proyecto. Bueno, profe, muchas gracias. Antes de retirarnos, déjenme leer. Fide Hernández nos está viendo. Tía, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Por ahí también creo que hermana de Don Chino, ¿verdad? Gracias, hermana. Igual, muy chinita, la tía. Erika Feria, saludos. Erika, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Rosalía Aguilar Rangel, saludos a sus diferentes categorías, Pumitas FC La Curva, felicidades, la constancia siempre nos llevará a conseguir los sueños, eso dice Rosalía Aguilar Rangel. Rocío Mandujano Camacho, muchas felicidades Pumitas. Lupita Guerrero, gracias por el apoyo, Radio Numancia. Señora Lupita, esta es su casa, cuando quieran venir a platicar, a visitarnos, a saludarnos, a dar alguna queja, una sugerencia o darnos una lana, pues también aquí estamos disponibles. De verdad no tenemos ningún problema. Eso, que le quede bien claro. Brian Franco, saludos amigo Juanjo, saludos mi buen amigo Brian, siempre presente y nos estás viendo, te mando un gran abrazo. Cuco Junior Rangel, muchas felicidades, un gran equipo, un gran proyecto. Amigos, hoy, día después del Día de Reyes, teníamos que festejar con niños. Niños que tienen ilusiones y por supuesto estas ilusiones están en manos de profesores, en manos de papás y en manos, afortunadamente, no totalmente de los funcionarios públicos, pero sí pueden ayudar a estos papás que cobijan los sueños e ilusiones de todos los niños. Equipo Pumas La Curva, muchísimas gracias. Nos despedimos de las cámaras para el próximo y su próxima visita. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Gracias.